Thank you very much, Jesus. Yes. Bueno, esto pone un poco la piel de gallina. Como ayer decía Javier Nieto, Francia es el país pionero en la arqueología subacuática en Europa y en buena parte del mundo. Y hay que reconocer que el trabajo que se está ejerciendo en este solo proyecto, que me ha comentado Michel, que se acaba de estrenar el film hace 2 semanas, la película que han rodado en 3D, pues es un motivo de inspiración para todos nosotros, y por eso quiero agradecer muchísimo la presencia de Michel Lourd aquí hoy. Creo que su experiencia marca uno de los caminos posibles en un país donde la política arqueológica, sin contradicción con las políticas regionales, tiene una clara línea estatal que produce proyectos maravillosos. Michel Lourd tuvo muy claro a los 16 años, según me contaba el otro día, que quería ser arqueólogo subacuático. Luchó con denuedo para lograrlo. Se formó, ingresó en la agencia francesa, en el DRASM, y la dirige desde 2006, si no me equivoco. Y ahora está generando un proyecto con esta fragata hundida a más de 90 metros de profundidad, para la cual están generando una nueva tecnología que haga posible el estudio
y tal vez la excavación en los próximos años. Nos va a contar esa larga marcha de la arqueología francesa hasta este momento. Muchas gracias por estar aquí. Thank you, Jesús. Jesús. La primera diapositiva, por favor. Señoras y señores, buenos días. En primer lugar, me gustaría pedirles disculpas porque no hablo castellano, aunque lo puedo leer con facilidad. Así que les voy a dar la presentación en inglés. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los organizadores y en concreto a los presentes aquí por invitarme a esta conferencia sobre arqueología subacuática. Como ya se ha dicho, mi nombre es Michel Leroux. He sido arqueólogo subacuático durante 35 años, que es mucho tiempo, y durante los últimos 8 años he estado a cargo del Departamento de Investigación de Arqueología Submarina en Francia, el DRASSM. Soy también miembro de una institución naval muy prestigiosa en Francia, la Academia de Marina, y en mayo de 2013 fui elegido para formar parte del cuerpo de consultores científicos y técnicos de la Convención para la Protección del Legado Cultural Submarino de la UNESCO. El señor Calero me ha pedido que les hable hoy sobre nuestro proyecto de estudio del pecio del Lune y de la determinación de los arqueólogos franceses para el desarrollo de técnicas de trabajo en pecios a gran profundidad. Este programa experimental implica la participación de arqueólogos expertos en arqueología submarina y en exploración submarina e investigadores en técnicas de imagen 3D. Hoy les voy a hablar de ese pecio, les voy a hablar de las técnicas, de los equipos que se están desarrollando para estudiar no solamente el Lune, sino todos los pecios a alta profundidad. En primer lugar, me gustaría darles el contexto general de la arqueología subacuática en Francia, para luego hablar de lo que ocurre en las profundidades. Como todo el mundo aquí sabrá, la búsqueda de pecios y la recuperación de sus cargas ha sido, a lo largo de la historia de la humanidad, el motivo principal tras el desarrollo de la exploración submarina. También sabemos que hace 2000 años, en la época del Imperio Romano, ya había grupos de buceadores especialistas que ofrecían sus servicios para trabajar en la cara inferior de los barcos y recuperar sus cargas hundidas. Durante los siguientes 15 siglos, los métodos mejoraron de forma muy limitada, y a pesar de los proyectos lanzados por una serie de genios, como Leonardo da Vinci, por ejemplo, tenemos que centrarnos en el siglo XVII para la aparición de los primeros trajes de buceo y las primeras máquinas capaces de permitir al hombre trabajar bajo el agua. En la Francia del siglo XVIII ya sabemos que se desarrollaron distintos trajes para trabajos en puertos y en pecios. En el año 1715, mientras el técnico francés Pierre-Rémy de Boves construía su primera escafandra de alta profundidad, John Lethbridge, un mercader de la lana que vivía en el sur de Inglaterra, ya estaba desarrollando una máquina de buceo de su propia invención. Su máquina consistía básicamente en un barril de roble impermeabilizado que permitía al submarinista permanecer bajo el agua durante el tiempo necesario para trabajar. Los dibujos, los planos de Lethbridge se inspiran curiosamente en archivos franceses. Se sabe que él buceó en zonas de pecios de galeones españoles, de navíos ingleses y holandeses. Pero lo que peor se sabe es que su máquina también se sometió a pruebas en Francia, cerca de Toulon. Los trabajos de Lethbridge, Rémy de Boves y unos cuantos otros inspiraron a numerosos inventores en los siglos XVIII y XIX, con lo que la tasa de progreso aceleró. A lo largo de toda Europa, y especialmente en Francia, se desarrollaron nuevos métodos y máquinas para trabajar bajo el agua. No es una sorpresa, por tanto, que la efervescencia de estos inventos llevó en la primera mitad del siglo XIX, para ser exactos, a una virtual industrialización del buceo con la llegada del primer casco de buceo,
¿verdad? Y el oficial artillero durante más de un siglo, ese traje de buceo se convirtió en el aparato estándar. Antes de ser sustituido por la Qualum, la escafandra de alta profundidad inventada en 1943 por Émile Gagnon y Jacques-Yves Cousteau. En consecuencia, en el periodo 1850-1950, quedaban ya muy pocos pecios hasta los 50 metros de profundidad que estuviesen fuera del alcance de los buceadores humanos. A lo largo de este largo periodo de desarrollo, el buceo no tenía demasiado que ver con la arqueología submarina. La motivación principal de estos pioneros era o bien hacerse ricos recuperando cargas que sabían que eran valiosas, o demoler pecios que presentaban amenazas para la navegación. Sin embargo, algunos individuos entendieron desde muy temprano que todos los pecios y todos los artefactos hundidos podrían tener un valor histórico por sí mismos. Hay varios archivos de mitad del siglo XIX que indican que los entusiastas de aquella época ya llevaban a cabo exploración submarina únicamente al objeto de estudiar objetos del pasado. El más antiguo de estos documentos es de 1854 y nos describe el buceo en el lago Ginebra, cerca de la población de Morges. El objetivo del buceo aquí fue recuperar artefactos de asentamientos lacustres prehistóricos. Todos estos proyectos eran eventos aislados. Si me pidieran ustedes una fecha o un nombre que simbolizasen el nacimiento de la arqueología submarina, no tendría duda. Sería 1907 y sería Alfred Merlan, el arqueólogo francés. ¿Pero por qué 1907 y por qué Alfred Merlan? Pues para empezar, porque en junio de 1907, un grupo de pescadores griegos, buceando en busca de esponjas, descubrieron el primer pecio antiguo a 40 metros de profundidad junto a la costa de la ciudad tunecina de Mahtia. ¿Y el nombre? Bueno, en aquella época Alfred Merlan era el director del Departamento de Antigüedades de Túnez, cuando Túnez era todavía un protectorado francés. Este experto decidió llevar a cabo la primera investigación metodológicamente sistematizada de un pecio. Por tanto, entre 1907 y 1913, el pecio de Mahtia se convirtió en el centro de una serie de investigaciones arqueológicas dirigidas por Alfred Merlan, que no era buceador, por cierto, y que dirigió a un grupo de buceadores griegos desde la superficie. El barco se hundió entre el año 80 y 70 a.C., y contenía una colección realmente impresionante de elementos y esculturas arquitectónicas en mármol y bronce. Todos los años Alfred Merlan publicaba informes de la excavación y análisis del pecio que se convirtieron en la definición básica de esta nueva disciplina. Sus resultados fascinaron a los arqueólogos y los convencieron de la importancia de los artefactos hundidos. Tal era su influencia a través de su trabajo, que en el año 1928 el arqueólogo francés Salomón Reynard escribió: "El mar es el museo más grande del mundo". Ahora sabemos que esta es una verdad absoluta. Esta convicción profética no se convirtió en realidad, sin embargo, durante más de 50 años. El buceo siguió siendo el coto exclusivo de un número muy pequeño de profesionales, de los cuales ninguno era arqueólogo. Por tanto, durante casi medio siglo, después de las excavaciones de Mahtia, los arqueólogos continuaban trabajando desde barcos, ignorando el mundo submarino. Otro invento fue necesario para cambiar esta situación. Y ese invento llegó en el año 1943 con la invención de la Qualum, la escafandra de alta profundidad, conocida como Scuba. En Francia, este invento dio buen acceso al mundo submarino y llevó al descubrimiento de una gran cantidad de pecios en la costa mediterránea de Francia y Italia. No fue sorprendente, por tanto, que para los años 50 del pasado siglo ya empezaba a haber un interés muy claro por parte de buceadores y arqueólogos en este legado sumergido.
El italiano Nino Lamboglia llevó a cabo trabajos de recuperación en el Pecio Albenga en 1950. Fue la última operación arqueológica que utilizó los dispositivos tradicionales de casco de cobre, traje de lona y botas lastradas. Mientras que los trabajos en los pecios antiguos de Grand Conclué, en la bahía de Marsella, entre el 52 y el 57, fueron las primeras excavaciones verdaderamente submarinas en todo el mundo. Para este proyecto en la bahía de Marsella, el arqueólogo Fernand Benoit dirigió las operaciones, aunque él no estaba entrenado para bucear. Las excavaciones fueron realizadas por el equipo de buceadores de Cousteau. Enfrentados a una gran cantidad de problemas científicos y técnicos, quedó claro desde muy pronto que necesitaban a un arqueólogo para que monitorizase las obras directamente. Es decir, los arqueólogos se vieron obligados a aprender a bucear. Esa observación tuvo un significado muy trascendente porque a lo largo de toda la costa de Francia aparecieron grupos de buceadores que empezaron a aplicar métodos de búsqueda de pecios, llevando como consecuencia a saqueos incontrolados. Como respuesta a esta situación, André Malraux, un famoso escritor francés y en aquel momento ministro francés de Cultura, creó en el año 1966 el Departamento de Investigación en Arqueología Submarina, el DRASSM. Creado sobre la base de las experiencias de Benoît y Cousteau en el Mediterráneo, el nuevo centro de investigación se estableció en Marsella. Y para apoyar su trabajo, el DRASM fue equipado en el año 67 con un buque de investigación de 30 metros, el Arqueonauta. La creación del DRASM fue un proyecto muy ambicioso. El departamento asumió la responsabilidad de gestionar, desarrollar y proteger todo el legado sumergido en el así llamado dominio público marítimo, una zona definida de manera legal que se extiende desde el área intermareal hasta los límites exteriores de las aguas territoriales. En términos prácticos, eso implica que el área de competencia del DRASM incluye no solo el Mediterráneo, sino también todas las aguas territoriales francesas en todo el mundo. De hecho, Francia posee la zona económica exclusiva, la segunda más grande del mundo, con una superficie total de 11 millones de kilómetros cuadrados y con un 10% de los corales del planeta y un 20% de los atolones de coral. Durante los primeros 15 años de DRASM, los arqueólogos franceses se concentraron en la adaptación de los métodos de excavación, desarrollando soluciones logísticas para determinar el enfoque más adecuado para el estudio de artefactos arqueológicos submarinos. Gracias a las escafandras autónomas tipo Scuba, el departamento realizó estudios topográficos de casi 1.500 pecios en toda la costa francesa en el periodo del 66 al 80. Desgraciadamente, la investigación a menudo se veía limitada por los saqueos, que desde los años 50 habían sido culpables de la retirada de importantes objetos históricos de estos yacimientos. Sin embargo, y a diferencia de estos saqueos, que en general afectaban a pecios, que se podían encontrar hasta 60 metros de profundidad, apareció una nueva línea de investigación con el descubrimiento de los nuevos pecios en aguas profundas. De esta manera, en los años 80, el departamento DRASM empezó a trabajar con organizaciones industriales y de investigación a fin de realizar estudios topográficos de pecios a gran profundidad. La primera de estas operaciones tuvo lugar en Toulon en 1980 en el pecio Benat 4, a una profundidad de 328 metros. Desde el principio, esta operación pareció confirmar la importancia del estudio de los pecios de gran profundidad y desde entonces el departamento ha seguido investigando en este ámbito. Las motivaciones científicas que justifican ese continuado interés del departamento en los pecios de gran profundidad
eran algo obvio. Independientemente de las circunstancias, una tormenta, una batalla o una sobrecarga en un buque, los buques perdidos en aguas profundas eran los mejor preservados, con gran diferencia. Una vez superado el caos del hundimiento, la profundidad misma del lugar de descanso de los buques era el mejor elemento de preservación, manteniendo los buques lejos de las manos humanas. Hablamos de, por ejemplo, la oxidación generada por la resaca, del apetito de los teredos. Pero lo que no sabíamos en los años 80, y que ahora es muy claro, está muy claro, es que el inventario, si no el estudio, de nuestro legado de aguas profundas, se iba a convertir en un elemento de la máxima importancia estratégica. Estos pecios, cuya gran profundidad los había preservado de todo tipo de actividad humana, están hoy directamente bajo la amenaza de los avances en tecnología scuba, en particular la llegada de los rebrides, pero también de los progresos en la exploración offshore, el desarrollo de las empresas busca tesoros, y la reducción en los bancos de peces, que está llevando a las flotas arrastreros a aguas que siempre habían ignorado. Las razones son múltiples, pero los saqueos, la destrucción y la explotación con fines comerciales de los pecios de gran profundidad en la última década se han convertido en algo tan común que ahora tenemos una gran amenaza sobre esta enorme fuente de legados históricos. Cuando uno considera el potencial de información científica que se esconde en estos pecios de gran profundidad, es absolutamente clave que hagamos todo lo posible por protegerlos y por estudiarlos. Después de nuestra operación inicial en el pecio Benad 4, que utilizó el sumergible Ciana, nos dimos cuenta de que los arqueólogos no tenían alternativa. Tenían que desarrollar métodos de excavación específicos para pecios de aguas profundas. Y eso es exactamente lo que nos propusimos hacer en el año 90 en el pecio del Santa Dorotea, en los caminos de Villefranche-sur-Mer, cerca de Niza. Un buque danés hundido al final del siglo XVII. Hicimos un estudio inicial con Comex, una empresa francesa de tecnología que se especializa en dispositivos robóticos diseñados para la exploración y trabajo en aguas profundas. A medida que la década de los 90 avanzaba, alternamos entre estudios de pecios a muy grandes profundidades y operaciones en pecios a profundidades menores, a fin de poner a prueba los nuevos métodos de trabajo y aprender cómo utilizar esos recursos robóticos. Por ejemplo, en los años 1993 y 1995, el departamento trabajó en pecios situados en el mar Mediterráneo a profundidad de 660 y 450 metros respectivamente. Estas operaciones se llevaron a cabo utilizando el Nautilus, un sumergible desarrollado por la institución oceanográfica IFREMER, que también se había utilizado para trabajar en el pecio del Titanic. Quedó claro desde muy al principio en estas operaciones que una de las principales dificultades a las que se enfrentaban los arqueólogos en la exploración de pecios de gran profundidad era la financiación para cubrir el alquiler de los dispositivos robóticos y los sumergibles. Otro problema que tuvimos que enfrentar y que no habíamos previsto era que los arqueólogos trabajaban con máquinas que no les pertenecían y con investigadores que tenían muy poca experiencia y muy poco conocimiento de la investigación arqueológica. Sin andarnos por las ramas, las empresas industriales, las instituciones oceanográficas y las organizaciones militares de vez en cuando llegaron a ciertos acuerdos para poner a nuestra disposición sus equipos. Pero muy rápidamente empezaron a hacer lo que les apetecía y a menudo nos daba la impresión de que nos convertíamos en meros espectadores en lugar de directores de nuestras propias operaciones. Los dispositivos robóticos y los otros equipos solían permanecer bajo control directo de sus dueños legítimos
y los arqueólogos presentes simplemente estaban invitados a dar su opinión. Por otro lado, las empresas y organizaciones de investigación con las que habíamos trabajado en los años 90 nos ayudaron a desarrollar y a perfeccionar nuevos métodos de trabajo, y en particular el uso de las técnicas de imagen y la fotogrametría para la reproducción de artefactos arqueológicos submarinos. En el año 97 y 98, la excavación que yo dirigí personalmente de un pecio del siglo XV junto a la costa de Brunei, en la isla de Borneo, nos dio la oportunidad de validar nuestros experimentos anteriores. El pecio estaba sumergido a más de 60 metros en aguas totalmente cenagosas, cargadas de partículas en suspensión, con visibilidad cero. Mediante los dispositivos robóticos y los sumergibles, bajo control directo de los arqueólogos y un equipo de 170 arqueólogos y buceadores profesionales, pudimos llevar a cabo un estudio completo del pecio de Brunei en menos de 6 meses. A pesar de la falta de conocimiento de esta operación en Europa, esta excavación fue muy conocida en Asia y sigue siendo, sin duda, el estudio arqueológico más concienzudo del mundo de un pecio situado a más de 60 metros de profundidad. Los resultados estuvieron a la altura de nuestras expectativas. Entramos al nuevo milenio más determinados que nunca a extender nuestra experiencia práctica en el campo de la investigación arqueológica a gran profundidad. En 2002, la excavación del Gran Ribó en el Mediterráneo nos dio la oportunidad de refinar nuestros métodos de trabajo. Esta fue también la última ocasión en la que los arqueólogos aún no tenían control directo sobre los dispositivos robóticos utilizados en una excavación submarina francesa. Ha sido mi deseo, durante muchos años, que los arqueólogos que trabajen con el departamento tengan a su disposición vehículos submarinos y que puedan adquirir el conocimiento necesario para desplegar dichos vehículos. Estas consideraciones se tuvieron en cuenta cuando empezamos a debatir, en el año 2006, la construcción de un nuevo buque de investigación dedicado a la investigación arqueológica submarina, que sustituyese a nuestro fiable, pero ya anciano, barco, el Arqueonauta. Votado el 24 de enero de 2012, el André Malraux, de 300 toneladas, tiene 37 metros de eslora y 9 metros de manga. Pertenece al Ministerio de Cultura, por supuesto, e incluye todos los equipos que uno esperaría encontrar en un buque hidrográfico, como una grúa, un sistema de posicionamiento dinámico y propulsión híbrida, diésel y eléctrica. El barco está diseñado para el despliegue de vehículos pesados submarinos y en los últimos 2 años hemos estado utilizando estas soluciones de manera frecuente sobre el terreno. Hasta la fecha, hemos dado la bienvenida a bordo al Instituto Oceanográfico Wishall, a la Compañía de Investigación NUICO y muchas otras organizaciones implicadas en trabajos y estudios a gran profundidad. Estos socios tan prestigiosos han utilizado sus vehículos autónomos, sus vehículos teledirigidos y sus submarinos de distintos tamaños. Además de la construcción del André Malraux, hemos dispuesto también un emplazamiento de pruebas donde podemos inventar, experimentar y desarrollar máquinas que algún día puedan ser utilizadas para estudios y excavaciones de artefactos arqueológicos a gran profundidad. Este emplazamiento de pruebas es el Pecio del Lune, que se hundió cerca de Toulon en 1664. Elegí este sitio por su extremadamente buena conservación a 90 metros por debajo de la superficie. Permítame contarles un poquito más sobre ese proyecto, sobre el Lune. El Lune era un navío artillado de 2 cubiertas y 54 cañones y, sin lugar a dudas, el más avanzado de la Armada Real Francesa en la primera mitad del siglo XVII. Construido entre 1639 y 1642 en un astillero holandés,
Estuvo en servicio activo durante casi 25 años, participando en casi todas las batallas navales del primer cuarto del reinado de Luis XIV. Y fue seguro por esta razón por la que el escultor, artista y arquitecto francés Pierre Puget llevó el barco en 1654 junto con otros dos buques, el Rhin y el Júpiter. En aquella época, el Lune era uno de los buques más grandes de la Armada Real Francesa. Sin embargo, 10 años después, en 1664, a pesar de las numerosas actualizaciones llevadas a cabo en el astillero de Toulon, el barco se había convertido en un buque antiguo, ya sustituido, o a punto de ser sustituido por los modernos navíos de la Armada Francesa. Aún así, fue en este periodo, en octubre de 64, que el Lune y dos otros buques se hicieron a la mar hacia Gigelli para llevar suministros a la fuerza expedicionaria francesa enviada por Luis XIV para luchar contra los piratas berberiscos que infectaban el Mediterráneo. A la llegada a Gigelli, la tripulación del Lune se encontró con una situación caótica. Rodeados por el ejército enviado por el sultán de Constantinopla que reinaba sobre Argel, los franceses fueron forzados a retirarse. En el pánico que se produjo, miles de soldados treparon a bordo de los tres buques. Fue ese Lune sobrecargado el que se hizo a la mar de vuelta a Toulon el 31 de octubre del 64. Además de su tripulación de 300 y de una carga de alimentos, armas y municiones que posiblemente no fue posible desembarcar, transportó a varios cientos de soldados del regimiento de Picardía, a los oficiales y a una serie de nobles que los habían acompañado. Antes de llegar a Toulon, el 5 de noviembre, la situación a bordo del Lune ya era muy difícil. Había vías de agua por todo el casco. Las cubiertas sobrecargadas hacían imposible cualquier reparación y más de 100 hombres tenían que trabajar día y noche en las bombas de achique simplemente para mantener el buque a flote. El intendente del rey en Toulon denegó la entrada a puerto hasta haber informado al rey de la desbandada que se produjo. Después de los casos que se habían producido de peste en Provence, el intendente ordenó que el Lune estableciese una cuarentena para los soldados y los marineros en las islas Yea. El capitán, obligado a obedecer, se enfrentó a una terrible tormenta en ruta a las islas, a las que nunca llegaría. A 5 millas náuticas de Toulon, el Lune se hundió tan rápidamente que los pocos testigos que sobrevivieron hablaban de la tragedia como del hundimiento de un bloque de mármol. Casi 800 personas perdieron la vida y solo unos pocos sobrevivieron, menos de 40. Consciente de la reputación del joven rey Luis XIV, el censor real se encargó de realizar muy bien su trabajo para asegurarse de que se olvidara, todo el mundo se olvidara del Lune. El Lune y su historia se olvidaron durante 330 años antes del descubrimiento de sus restos en mayo de 1993. Por casualidad, el submarino de exploración francés Nautilus se encontró con el pecio durante una inmersión de prueba. A 91 metros de profundidad, cerca del puerto de Kakian, el Lune fue luego estudiado por el departamento de Rasm, que elaboró un plano de los restos. El pecio se asemeja a un túmulo de 42 metros de longitud, 11 metros de ancho y 3 a 4 metros de altura. Una vez completado el estudio y dada la gran profundidad del lugar y su muy buen estado de conservación, decidimos aparcar el pecio y esperar hasta que hubiese suficientes progresos en el campo de la tecnología robótica y de la excavación arqueológica de aguas profundas para permitirnos llevar a cabo un estudio en profundidad de los restos. Con las prisas, con la necesidad
de mejorar nuestro inventario y de proteger mejor nuestro legado histórico y cultural de aguas profundas, el departamento ha estado llevando a cabo desde el año 2010 excavaciones de prueba en pecios que hasta ahora han estado fuera del alcance de los buceadores humanos. Al mismo tiempo hemos estado planificando la excavación del Lul, y las primeras dos campañas de estudio empezaron en 2012 y 2013. Desde el principio nos fijamos como objetivo el desarrollo, la prueba de métodos de excavación y máquinas que nos permitieran estudiar pecios a gran profundidad, con el mismo rigor científico que habíamos aplicado a los pecios a profundidades menores. En nuestra investigación arqueológica a gran profundidad, tenemos que enfrentarnos a dos requisitos ineludibles. En primer lugar, los arqueólogos deben poder disponer de una visión directa del pecio que sea tan buena como la que uno podría tener en pecios a menor profundidad. Y en segundo lugar, necesitamos preservar un aspecto de la excavación que es tan increíblemente importante para los arqueólogos, el tacto. Se han realizado fantásticos progresos en las técnicas de procesado de imagen en los últimos 30 años, y esto nos ha resuelto muchos de los problemas con relativa facilidad. Hoy en día tenemos una serie de cámaras fácilmente obtenibles con calidad suficiente como para satisfacer las demandas del ojo humano. Estas cámaras pueden, por tanto, permitir a los arqueólogos de la superficie trabajar en condiciones aceptables en pecios situados entre 500 e incluso 2.000 metros por debajo de ellos. Pero, para la excavación del Lün, queríamos ir un paso más allá. Queríamos ser capaces de trabajar de manera virtual, entre comillas, sobre el pecio, en particular sobre durante los briefings y durante la preparación de las delicadas operaciones de ensayos. Para hacer esto, colaboramos con la empresa francesa Dassault Systèmes, con la Universidad de Gerona en España, y con numerosas empresas tecnológicas especializadas en reconstrucción 3D y gráficos por ordenador. Con la ayuda de nuestros socios, fuimos capaces de producir la primera maqueta 3D del pecio, que podemos visitar cada vez que necesitemos, utilizando un dispositivo de realidad virtual. Este dispositivo se actualiza en tiempo real a medida que el trabajo progresa y nos permite supervisar la excavación utilizando información auténtica recogida sobre el terreno. Además, cuando combinamos este dispositivo de realidad virtual con un simulador, las imágenes virtuales nos permiten reproducir operaciones arqueológicas en condiciones que son muy similares a aquellas que podemos encontrar en el lugar del pecio. Dado que los procesos de adquisición de datos y reconstrucción 3D consumen mucho tiempo, nuestros partners en la universidad y en la empresa están trabajando en procesos más rápidos. Esperamos que esto se convierta en una operación normal y corriente en trabajos arqueológicos submarinos utilizando vehículos submarinos. Pero si el progreso en las técnicas de procesado de imagen nos ha permitido satisfacer con relativa facilidad nuestras necesidades en cuanto a visión de ubicaciones arqueológicas, la recreación del sentido del tacto utilizando dispositivos robóticos es una propuesta muchísimo más complicada. Como ustedes ya sabrán, las máquinas, los dispositivos robóticos disponibles comercialmente se diseñan, en la mayoría de los casos, para aplicaciones militares o industriales y en general no satisfacen los muy específicos y diversos requisitos de los arqueólogos submarinos. En colaboración con grandes empresas, con escuelas de ingeniería y universidades extranjeras, decidimos en el año 2012 construir un vehículo submarino de diseño completamente nuevo que fuese capaz de llevar a cabo excavaciones arqueológicas a profundidades a las que no puede llegar ningún ser humano. No voy a darle, sin embargo, detalles de esta máquina. Permítame decirle simplemente que nuestro objetivo es tener una máquina que funcione para el año 2020 y que sea capaz de trabajar a profundidades de hasta 2.000 metros. El tercer reto al que nos enfrentamos en nuestra excavación del Lün es cómo vamos a conservar los artefactos.
Sabemos que los artefactos que se recuperan de los pecios del periodo moderno y contemporáneo incluyen grandes cantidades de metal, algo que es difícil de conservar. Por supuesto, hay una serie de métodos tradicionales disponibles, tanto químicos como electroquímicos, que nos permiten estabilizar objetos de metal. Pero uno de los obstáculos más importantes en el uso de este tipo de tratamientos es el tiempo que se necesita para aplicarlos. A veces hablamos de meses o incluso de años, con los consecuentes aumentos en el coste. Una posible solución podría estar en el uso de fluidos subcríticos, que, como creemos, podrían acelerar de manera considerable el proceso. Los fluidos subcríticos son fluidos que tienen propiedades similares a las de los gases y que se han estudiado en Francia durante más de 2 décadas. Sorprendentemente, y a pesar de que se utilizan cada vez más por parte de la industria, los fluidos subcríticos solo se empezaron a aplicar a la estabilización de artefactos arqueológicos muy recientemente, cuando en el año 2001, Mike Drews, de la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, Estados Unidos, fue el primero en hacerlo. Su trabajo ha producido resultados que antes de él consideramos imposibles. El Centro de Conservación Clemson, el CCC, ha demostrado que un objeto para el que con métodos convencionales harían falta 3 meses puede ser estabilizado en 72 horas nada más utilizando fluidos subcríticos. En colaboración con la empresa francesa Eiffage y la compañía Acorros, la última, trabajando también con la Universidad de Clemson, decidimos aprovechar la oportunidad de excavar el LUN para desarrollar la investigación europea en fluidos subcríticos e intentar aplicar tratamientos parecidos a artefactos arqueológicos. Ya tenemos a nuestra disposición una máquina experimental con un tanque de 2 litros para protocolos de estabilización. Hemos comenzado a construir una máquina con un tanque de 200 litros cuya capacidad será de 5 veces mayor de los tanques utilizados en el submarino Hunley en Estados Unidos. Y este año tenemos intención de construir una máquina experimental con un tanque de 2 metros cúbicos, 2.000 litros. Un tanque de este tamaño nos dará la capacidad de tratar objetos metálicos de gran tamaño, como por ejemplo el cañón más grande encontrado hasta la fecha. Tenemos esperanzas en que esta técnica nos permitirá conservar artefactos del LUN deprisa y a un coste mucho más reducido. Durante los últimos 3 años, el pecio del LUN ha sido nuestro laboratorio de pruebas para el desarrollo de nuevas tecnologías y métodos de excavación adecuadas para los pecios de gran profundidad. En los años 2012 y 2013, llevamos a cabo pruebas de más de 12 dispositivos robóticos. También hemos hecho experimentos con varios vehículos autónomos y con sistemas de perfilado por sonar. En 2013 llevamos a cabo pruebas con distintas cámaras de vídeo y de fotografía para descubrir que los dispositivos que se solían suministrar con los instrumentos robóticos no satisfacían los requisitos de la arqueología submarina. Ya hemos sido capaces de mejorar de manera muy clara los sistemas que se utilizan para eliminar los sedimentos que suelen cubrir los pecios. Y también hemos realizado numerosas pruebas de métodos distintos para la recuperación de artefactos, incluso los más frágiles. En conclusión, la excavación del pecio de LUN es para los arqueólogos franceses una apuesta muy considerable. En primer lugar, y lo más importante, porque el buque tiene una historia fascinante que contar. Después de hundirse de esa manera tan deprisa, llevándose con él casi 1.000 vidas, con toda la artillería, con todos los equipos, sin olvidarnos de los numerosos objetos personales de su tripulación y pasajeros. En breve, este buque constituye uno de los grandes repositorios de la historia marítima, militar, social del siglo XVII. En cualquier lugar del mundo.
llevar a cabo esta excavación en este extraordinario museo submarino es una gran apuesta, porque el éxito o el fracaso de la operación afectarán, creemos, en cierta medida, a nuestra capacidad para estudiar. Y quiero decir estudiar, y no solo fotografiar, pecios a gran profundidad de interés arqueológico en los próximos años. Por esta razón, me gustaría que ganáramos esta batalla y nos gastásemos el sueldo. Y como soy un optimista, estoy convencido de que seremos capaces de conseguir exactamente eso. Muchísimas gracias.